y te invitamos escuchar tú eres advertencia el siguiente contenido contiene violencia se sugiere discreción y se revelan imágenes impactantes de vigilancia de una pelea extremadamente violenta entre un joven y una mujer que están agitando la web de Corea del Sur en medio del reciente seguimiento de la violencia en el noviazgo como un problema social importante, las imágenes de vigilancia de un hombre y una mujer jóvenes involucrados en una pelea extremadamente violenta en el centro comercial subterráneo de Deokyoche, en Busan, ha causado revuelo. Los dos individuos intercambian golpes entre sí. Sin embargo, el hombre ha sido criticado por ser demasiado abusivo cuando patea a una mujer desmayada en la cabeza. También se vio golpeando la cara de la mujer varias veces con el teléfono celular después de que ella estaba inconsciente. No se ha identificado la relación entre los dos individuos, pero se supone que son una pareja de novios. En el video tomado el 7 de noviembre se ve al hombre y a la mujer caminando en un centro comercial subterráneo en Busan. Por el aspecto de los dos se presume que ambos están borrachos. Al principio la mujer es la primera en golpear al hombre. Ella le da una bofetada en la cara con la palma. Luego se ve al hombre contraatacando mientras la mujer se vuelve más agresiva con sus movimientos. Luego el hombre golpeó a la mujer en la cara con toda su fuerza. Se la ve caer al suelo, pero el hombre no se detiene ahí. El hombre continúa pateando a la mujer en la cara y golpeándola varias veces en el teléfono celular. Después de que la mujer casi pierde el conocimiento, se ve al hombre pateando la cabeza de la mujer mientras se aleja. El 10 de noviembre la policía metropolitana de Busan y la estación de policía del norte de Busan informaron que el hombre del video se entregó después de ver los videos en la web. El hombre de unos 20 años declaró a la policía que los dos comenzaron una discusión después de que su novia se negó a mostrar su teléfono celular, dijo, me metí en una discusión porque ella no me quiso mostrar su teléfono celular, se reveló que la mujer se negó a presentar un informe a la policía y se fue a casa después de que la policía fue enviada. Actualmente la policía está volviendo a investigar el paradero de la joven. Y bueno, algo interesante es que muchas veces las personas no se meten en las peleas de los coreanos, de las parejas coreanas, porque tú no puedes saber cuál de los dos es el que tuvo el error y pues muchas veces el acomedido no queda bien. Por ejemplo, si tú defiendes a uno de los dos, luego capaz que hasta la chica se enoja por estar defendiéndola o por estar metiéndote en sus problemas. Muchas veces hemos visto a coreanos así, he escuchado de personas que se meten y la chica luego les da una bofetada o algo así, un manazo. Pero pues aquí no podemos juzgarlos, ellos tienen sus problemas y en esta ocasión como no sé, siento que a veces pues los hombres son los primeros en agredir y otras veces son las mujeres como pensando que ellas tienen el derecho de hacer lo que sea con sus parejas o al revés los hombres pueden hacer lo que sea con sus parejas. Siento que a veces es un poco injusto, pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Ella empezó la pelea, pero pues tampoco está bien que él haya respondido así de manera tan agresiva. Yo creo que ni ella ni él... Hicieron bien y simplemente es para hacer conciencia de que no está muy bien pelear, sobre todo de maneras tan drásticas como estas. ¿O tú qué opinas? Y Filter de Jimin supera 100 millones de reproducciones en Spotify. El 10 de noviembre, la canción en solitario de Jimin Filter superó 100 millones de reproducciones en Spotify, la plataforma de música más grande del mundo. Es la tercera canción de Jimin que ha alcanzado una cantidad tan masiva de transmisiones después de Lai y Serendipity. Se puede recordar que Lai es la primera canción en solitario de Jimin en lograr más de 100 millones de visitas el 27 de abril del 2020. Luego fue seguida por otra canción en solitario de Jimin, Serendipity, versión completa, que alcanzó la marca de 100 millones en septiembre. La hizo una pista incluida en el segundo álbum en solitario de BTS, Wings, lanzado oficialmente el 10 de octubre del 2016. Mientras tanto, Serendipity se lanzó oficialmente como canción introductoria el 8 de septiembre del 2017 en el EP Love Yourself, Hair. Más tarde, la versión completa se lanzó el 24 de agosto del 2018 como una de las pistas de Love Yourself, Answer, y Filter ha logrado 100 millones de transmisiones en un corto periodo de tiempo, con 262 días solo en menos de 9 meses desde su lanzamiento, el 21 de febrero del 2020. Filter es la primera canción en solitario de Mod 7 en haber superado 100 millones de reproducciones. Jimmy ha no logrado esta hazaña a pesar de la ausencia de un video musical para la canción. Filter tiene logros notables anteriores, como el debut de una canción en solitario coreana más grande. En Global, Spotify en el puesto 33, con 2.217.097 reproducciones. Esa es la canción solista coreana más rápida en superar 100 millones. También es la canción solitario coreana más reproducida en 2020. Y eso es lo que tienes que saber sobre la cirugía de Shuga. BTS actualmente es el grupo más popular del mundo y por este motivo están en la cima del trabajo en equipo y también se respetan mutuamente y han demostrado ese trabajo ante los demás. Uno de sus miembros es Suga, también conocido por su nombre real Min jong que es uno de los favoritos de las masas. Pero desafortunadamente Suga recientemente se sometió a una cirugía de hombro, debido a la cual, de acuerdo con la agencia de Beat Hit, el idol no será parte de las próximas presentaciones de BTS por algún tiempo. Según informes de kpopherald.com sugieren que Suga se sometió a una cirugía de hombro después de que fue diagnosticado por un desgarro de labrum de hombro. Los informes también habían sugerido que, Tuvo el hombro dislocado en el año 2013. También se ha revelado que Yongi ha tenido este dolor de hombro desde que sufrió una lesión en 2012, poco antes de que los chicos de BTS hicieran su debut. Sin embargo, Shuga ha dicho que se encuentra bien y mucho mejor después de salir del quirófano. El idol dio gracias a sus millones de fans en todo el mundo por los afectuosos mensajes. De igual forma el artista de BTS pidió disculpas por las preocupaciones y por no poder estar con sus compañeros durante la promoción de su nuevo álbum B que se estrenará el próximo 20 de noviembre. Los compañeros de Suga le han enviado mensajes de cariño y apoyo al idol para que su recuperación sea más relajada. Y Jimin extraña a Suga y revela más detalles sobre su cirugía. Park Jimin mandó un hermoso mensaje a Suga. El rapero de BTS está tomando un descanso tras sufrir un esguince. Estas fueron las palabras del cantante de L.A.I. que compartió con ARMY. Los chicos de Bangtan están listos para el próximo comeback con su álbum B, los idols de BTS trabajaron arduamente para llevar alegría a sus fans. Hace algunos días se informó que Suga había sido sometido a una operación de emergencia. La agencia reveló que el procedimiento fue todo un éxito y que debería tomar reposo, por lo que no será parte de las actividades y promociones de BTS. Miles de ARMY le mandaron mucha fuerza para que pudiera reposar por un largo periodo para que la cirugía tengo un efecto que esperan los médicos. Suga es gran amigo de Jimin, así que el cantante mandó un mensaje especial para su compañero, donde demostró, además de ser colega, tener un cariño por su compañero. A través de YouTube, Jimin realizó un live como parte de las promociones del material discográfico de B. El intérprete de filter compartió algunos aspectos sobre sus nuevos proyectos y mandó un cariñoso mensaje a Suga. Jimin explicó que Suga se encuentra recuperándose favorablemente de su cirugía. Además le pidió a los fans que no se preocupen por esta situación, pues está poniendo toda su energía en regresar a los escenarios. El idol de Busan comentó que extraña estar cerca de Jungi, entiende que es un proceso muy importante para su amigo así que solo quería ayudarlo y mandarle mucha buena vibra. Jimin comentó que lo más importante para el intérprete de Shadow era su salud, ya que quiere estar mucho tiempo al lado de ARMY. La razón de la operación de Suga es que quiere estar contigo durante mucho tiempo más. Y Shuga se vuelve tendencia por su cambio de look. BTS se encuentra promocionando el lanzamiento de su disco B, el trabajo que les ha tomado un tiempo y que se ha inspirado en los duros tiempos que vive la humanidad. Otro proyecto que tienen los chicos muy ocupados es el próximo estreno de Season Greetings 2021. Un paquete especial para Army, el cual contiene varios productos de colección. A través de varias plataformas online, los artistas y su empresa compartieron videos con interesantes adelantos de Season Greetings 2021, así que los fans están listos para ser cautivados por los encantos de cada uno de los integrantes. En el más reciente video teaser de Season Greetings 2021, un detalle impresionó a los fans: pues Suga cambió su look a un estilo más retro, audaz y cool. Al final del clip del adelanto de Season Greetings 2021, Suga apareció junto con sus compañeros en un escenario luminoso. Portando una camisa de animal Prime con un mono negro y un toque perfecto de estilo de cabello. Min tiene Mulet, el intérprete de Eight dejó caer su cabellera con un flequillo mostrando un poco de su frente, mientras que su nuevo peinado es el protagonista de sus outfits. Los fanáticos no perdieron la oportunidad de hablar del tema en redes sociales, en donde Young mulet se hizo tendencia. El rapero originario de la ciudad de Daegu recibió miles de halagos por su nuevo cambio de look.